Bueno, no nos sentimos tan cansados por lo mismo que el gobierno no da una respuesta positiva. Más que nada, pues tenemos que seguir luchando si es que no da respuesta el gobierno federal, porque la intención que estamos aquí en el plantón es la abrogación de la mal llamada reforma educativa. Sí, aquí estamos acá más de 60 días y no hay ninguna respuesta favorable para Magisterio Chiapaneco. Si hacemos el recuento del 2013, pues esta es una lucha diferente. Hay mucho apoyo de los padres de familia, diferentes organizaciones sociales y tanto compañeros que eran apáticos, controlados por los malditos charros, pero en este momento ya se dieron la gran vista que de verdad no está engañando el movimiento magisterial. Traemos 200 empanadas para apoyarlos porque realmente sentimos lo que está pasando y eso es para los que alcancen nada más. De todo corazón, deseamos que todo esto se solucione. ¿Quién nos apoya ahí? Sabemos que tienen mucha razón, por eso estamos apoyando. Madre familia de aquí de Santa Lucía. Nos preguntaban, ¿dónde está la privatización? Pues la privatización se da en el que momento un banco contrata a una empresa y que esa empresa se va a hacer cargo de una escuela, dotándole de maquinaria, de computadoras, material didáctico. Y los padres de familia y el director de la escuela van a quedar a cargo de esa escuela, sosteniendo. Y como esta empresa le va a otorgar materiales, entonces los padres de familia y el director van a sostener la escuela y van a tener que pagar ese dinero a ese banco. Y como los padres de familia y el director no van a tener, pues van a tener que cobrar las cuotas a los alumnos, los libros. Y como el padre de familia no va a tener para cobrar eso, ahí entran los salvadores. ¿Quiénes son los salvadores? Los de Mexicanos Primeros. Y ahí se cierra el círculo de la privatización. Así se va a dar la privatización. Que en un momento decía pues el mismo Osorio Chong, no hay negociación. Si vamos a negociar pero no es para cambiar la reforma, sino que vamos a negociar es para ver cómo aplicamos la reforma. Y pues las palabras se las tragaron, porque la fuerza del movimiento logró abrir esas mesas y hoy las tres mesas que están aperturadas, pues se está dando ya el tratamiento que debe de ser. Y sin embargo, Nuño ya saca un resolutivo y dice, pues, el 3% de aumento a carrera magisterial, que no vamos a permitir que los logros sindicales en lo económico se les quite. De eso no estamos peleando lo que es el aumento de salarial, pues no estamos peleando eso, sino que es un objetivo central lo que estamos haciendo, lo que es la mal llamada reforma, que se abrogue, pues eso. Estemos sin quincena, yo también ya no estoy cobrando, ya llevo tres quincenas y todos los de nivel preescolar. Entonces, aunque quincena sin quincena, ¿a qué estamos luchando?